Y para cerrar el ciclo de información nacional, la noticia tiene que ver con el sistema de servicios de la empresa Uber, que se verá obligada a cambiar su modelo de negocios en Londres para contratar directamente a los pasajeros que reservan tras un fallo de un tribunal superior que afectará a todos los operadores privados de alquiler en la capital. La sentencia fue aclamada por los sindicatos por brindar más protección tanto a los conductores como a los pasajeros al subrayar fallos legales anteriores. Al señalar que los conductores son trabajadores con derechos y son responsabilidad de la empresa una vez que aceptan las reservas de los pasajeros, el fallo podría conducir indirectamente a un aumento de precios, con Uber y otros ahora sujetos al impuesto al valor agregado que podría sumar hasta un 20% más del costo del viaje. El caso ante el Tribunal Superior fue presentado por Uber después de que los jueces del Tribunal Superior, en el caso de este año, en el que se dictaminó que los conductores eran trabajadores y no contratistas y que Uber no podía ser visto simplemente como un agente de servicios. Uber buscó una aclaración sobre el punto con la esperanza de mantener su modelo existente, pero en su fallo de ayer los jueces dijeron que la ley requería una obligación contractual entre los operadores y los pasajeros una vez realizada la reserva y agregó que interpretar el acto de esta manera da efectos al propósito legal de garantizar la seguridad pública. Si la única relación contractual del pasajero es con el conductor del que nunca ha oído hablar y que en cualquier caso es poco probable que valga la pena reclamar contra él, es probable que cualquier reclamo sea prácticamente inútil, dijo el tribunal. En este sentido, la empresa Transport for London, que se encarga de regular a los servicios de transporte capitalinos, ha escrito a los operadores más importantes para que revisen sus contratos a fin de garantizar su cumplimiento. Un portavoz de este organismo local. Dijo que todos los operadores deben considerar cuidadosamente la sentencia del tribunal y tomar medidas para asegurarse de que la cumplan, incluida la consideración de si se requieren cambios en su forma de trabajar. El Sindicato de Conductores dijo que el fallo confirma que los transportistas privados de Londres están clasificados legalmente como trabajadores y deben ser tratados como tales según la ley. Y se agrega que significa que la guía del Transport for Londres ahora es incorrecta y significa que. Que la mayoría de los operadores están actuando ilegalmente y deben poner su casa en orden. Si bien Uber perdió el caso, un portavoz de la compañía dijo que con la sentencia se garantizaría que otros operadores no pudieran evitar los fallos a los que ahora estaban obligados sobre el pago de vacaciones y pensiones. Todos los operadores privados de alquiler en Londres se verán afectados con esta decisión y deben cumplir con el veredicto de la Corte Suprema en su totalidad, dijo el vocero de Uber. Al recordar que Uber no es el único operador en Londres, otras empresas también deben asegurarse de que sus conductores sean tratados de manera justa.